digamos, ya me hice inmune a eso, ¿no? Que olfateaba en mi pareja. Y entonces, todos caemos ante tu sí, Paola. Sí. Paola. Paola. A ver, Paola, es el escote, la infalible de Paola. Rojas. A ver, cántame. Ah, es el escote de Paola. Qué bomba, sigue. Pues es que se me olvidó todo, pero no, sí, fue así como no. A ver, tú y yo somos pareja. A ver, mira, beso. No, ese es un ejemplo. Macario. Nada más para esto. Son varios, ¿eh? Oye, pero qué bonito ejemplo. Tú y yo somos pareja. Y entonces estamos muy bien al principio, como ajá, suele suceder al inicio de la relación. Entonces su autoestima está muy, muy alta, okay, y la mía también. ¿Sí? Okay. ¿Es así? ¿Sí? Y no, luego, al inicio de una relación el tipo me gusta y estoy ahí por razones por eso, corporales. Por eso, y yo creo que la autoestima pero, ni juega, está uno ahí con las cada hormonas. Quien llega ya. Porque entonces significa que un adolescente o un niño sin pareja no tiene autoestima, ¿no puedes medir la autoestima de un niño? No, estamos hablando ya de la edad adulta. Pero, sí, no estamos hablando de niños. Pero entonces, ¿cómo se mide? Pero entonces pero no puede este ser ejemplo. El factor. A ver, el ejemplo. Volviendo a este ejemplo. A ver, porque entonces, a ti tenemos, te gusta el ejemplo de ser la pareja ya, de Paola. Y empezamos a tener problemas, ¿no? Ajá. En donde yo soy muy celoso. Macario. Y entonces empiezo a decirle. ¿Y si eres celoso? ¿Sabía? Siento no, que fíjate sí. Fíjate que no. Ah, pues nos parecemos mucho en lo que tú dijiste hace rato. ¿Eh? ¿En qué ya, dije? Eso de que no te ponías tú nerviosa con alguien cuando conocías a alguien. No, que, ni tantito. Es lo que te no, digo. Pues si yo quieren, tampoco, nos vamos. Yo... No, 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 en serio. Ya está, yo estoy vamos poniendo aquí el ejemplo. Creo que nos ya, vamos. Ya, ya. Te habla la jefa. Anda, mi Consuelito. Te habla la jefa. Carlos, no sé ni cómo decirte esto. No sé ni cómo decirte esto porque de verdad me encanta trabajar contigo, lo que le aportas a este equipo, tu cercanía, tu talento, tus ojos. Tu piel. Tu olor. Tu perfume. Tu todo. Me encanta. ¿Fue por el beso del otro día? Fue sin querer, jefa. O sea, en serio. Yo pensé pues que mira, era un pedacito de pastel y quise, no, tenía hambre. Es que me parece que no podemos seguir trabajando juntos. Pero durmiendo sí. Bueno. Carlos. ¿Pero el sueldo se queda? No te preocupes, yo te mantengo. Okay. Sí, esa tengo una, mucha, te ¿cierto? ¿Ven? ¿Testosterona? Sí, me dijo una vez. Sí, la transpira, sí. O sea, sí, es más, sóbate con ella. Por aquí. Ella dijo, ¿eh? Ella dijo, ¿cómo te lo recetó? Y él me fue tan médica. Oye, me mandó la doctora a darme una limón. No, la fila ya es muy larga con Paola. Es larga, sí, larga. Sabes, despacito y empezar a conversar y que la sensualidad vaya siendo así, paulatina, ya me entendiste, y que también, o sea, que la ropa no desaparezca toda de pronto, sino... Exacto. Que cueste trabajo. No, es un tema de lucha, es un tema de administrar el tiempo. El placer. Muy bien. Ay, me gusta. Sí, despacio. Tendría sí. que ser con una mujer porque los güeyes son yo, muy ya le iba a decir, te invito a salir, yo te lo doy. Me cosí. No quería decirlo. Me convencí, José. Me tenías en el Lola. Yo sí, me gusta, ok, vamos. De hecho, lo estaba diciendo María José y yo así. Así, las dos así. Me gusta. No rayes mis cuadernos, María José. María José. Si no me preguntaste cuántos participantes, Ángela. Pues si por eso hicieron. No, ay. ¡Ay! ¡Ay!